Rodrigo, de verdad que sí, que todos estamos contentos con la gran actuación del equipo colombiano. Un equipo que mostró dos facetas, un equipo que esperó en cierto momento, otro que contragolpeó y otro que tuvo la oportunidad de tener el balón y crear. Y demostró que cuando da oportunidad para que un equipo como Japón tenga el balón, haga tenencia, cree superioridad, te va complicando porque David se erigió como un jugador importante en el seleccionado colombiano. Y para destacar, la entrada de James. James que sigue siendo el motor de la selección, el que maneja los hilos, los tiempos y muestra de ello es con la claridad que la selección Colombia se mantuvo en el segundo tiempo con su ingreso. ¿Qué te pareció esta inclusión de los últimos minutos de Farid Mondragón? ¿Premia su trayectoria, un lujo que se puede dar un director técnico? Lo aplaudo porque Farid es un gran profesional, es un gran ser humano, se lo merece. Trabajó muy fuerte para ser convocado a esta selección. Su nivel fue alto el primer semestre pasado. Su equipo no estuvo a la altura, pero como premio de ello, Pekerman José lo tiene en esta selección como segundo arquero. Le ha brindado esta gran oportunidad de quedar en los anales de la historia del fútbol mundial. Y bienvenido sea ese nuevo récord para mi compañero y amigo Farid Mondragón. Oscar el Bambino te saluda, ¿cómo estás? Muy bien y contento, como todo el pueblo colombiano. Una pregunta, a ver si compartís o disentís. Después vamos a charlar también con Angelito Sánchez, de fútbol, y con Damián Trigini, que nos acompaña junto a Rodrigo en esta mesa, en este segmento de 7 a 10 de la noche. Yo vi a Colombia manejar la pelota como ninguno. Para mí el mejor equipo de la Copa es hasta ahora. Hoy con suplentes dio una cátedra al segundo tiempo, fundamentalmente. Pero también abroquelando 6 jugando de contraataque. Un tiempo contra Grecia, parte del encuentro contra Costa de Marfil, y en buenos tramos hoy contra Japón. ¿Estamos más o menos en la misma onda? Sí, tal cual, pero vuelvo y repito, me parece que Colombia no debe dar tanto espacio para que el rival tenga la iniciativa en el compromiso. Se encontró con un Japón que si bien tiene buena técnica, no tiene punch. Y eso hay que agradecerlo y las circunstancias le permitían crear algún tipo de experiencia con los jugadores que entraron. Pero no es bueno jugar tan cerca de David porque ustedes se pudieron dar cuenta, David fue muy participativo en todo el partido. Aprovecho y lo consulto, Oscar, porque en una charla que tuvimos en estos días yo le decía especulación. Ayer mismo, Oscar, con respecto al rival que finalmente ya está designado, dirimido y será el seleccionado uruguayo. Digo, ¿qué sensación te cabe ahora después de ver Uruguay, que estaba prácticamente afuera después de perder con Costa Rica en cualquier tipo de especulación y sin embargo ganó y sacó del Mundial las dos selecciones europeas tan poderosas como Italia y como Inglaterra? Es un grande del mundo, acostumbrado a jugar este tipo de torneos. Ahora Colombia tiene que enfrentar a un Uruguay que nunca lo ha enfrentado en una Copa del Mundo. Ellos están acostumbrados en cada una de ellas sacar esa famosa garra charrúa y lo demostró en este inicio, donde perdiendo con Costa Rica se repuso, sacó a dos grandes selecciones jugando a su fútbol, a su estilo, y por eso ahorita tiene que medirse contra nuestra selección. Angelito. ¿En qué aspecto puede ayudar el hecho de que la FIFA sancione a Suárez por la mordida que todos hemos observado? Digo, ¿Colombia se ve beneficiado por esta situación? ¿Crees que desde el punto de vista futbolístico no habría que sancionarlo? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, creo que el reglamento es para cumplirlo y las faltas al reglamento se deben sancionar. Si es una ventaja para Colombia, bienvenida sea. Es bueno tener ese tipo de ventaja porque Colombia en ningún momento ha hecho nada malo. Es él quien ha cometido la falta al reglamento, quien debe ser sancionado, quien debe hacerse responsable de sus actos, y que si para el espectáculo es perder un gran jugador, una gran estrella de este Mundial, lamentablemente sus decisiones en el terreno de juego tienen que ser castigadas. Acordémonos de Zidane en el Mundial, donde comete ese error por dejarse sacar de casillas en ese momento en la final de la Copa del Mundo. Aquí el video está de apoyo y bienvenido será porque el fútbol es lo que haces en el terreno de juego.